Bueno, mi gente de Huancayo pone, pues, otra vez Walter, se me fue siempre. Arte, pinturas. Wow, esto es pana. ¿Y de qué estamos hablando, mi gente? Pues de pintura, estamos hablando de Leo Roque. Y gente, hoy día estamos acá en la Casa de Cultura. ¿Por qué? Porque nos hemos venido a informar un poquito más, a saber, a conocer nuestra cultura, a saber más de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una exposición fotográfica. Así que, ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué haces ahí sentado? ¿Estás sentado ahí? Mejor vente para acá. Vente para acá y observa, conoce tu cultura. Así que, vamos para allá. Vamos para allá. Señora Ophelia, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy no bien. No se pongan nerviosas, señora. Otra vez se ha puesto nerviosa. Cuéntenos, ¿a quiénes pertenece esta obra? Ya, esta exposición pictórica y escultórica es... el título es El hombre de Hatunmayu. ¿Qué quiere decir el hombre grande del río Grande? ¿A quién le pertenece? Le pertenece al escultor Leo Roque Hilario Carvajal. Leo Roque, y yo sé de dónde, yo he escuchado su nombrecito, yo sé, es Jauja, ¿verdad? Es de Jauja. ¿De dónde? ¿Dónde? De Muki. Es de Muki, es de, ¿qué dije? ¿Qué dije? Su pueblo de Walter. ¿A cuál me gusta más? A ver, ¿cuál me gusta más? A ver, algo así con un aspecto siniestro tiene que ser. Esta me encanta. Mira, acompáñenos, explíquenos. Oye, mira, pero esto tiene de alto relieve, es en 3D, ¿puedo tocar, no? Sí, puedo tocar, después. Pero con cuidado. ¿Me lo puedo llevar? No. Pero está, cuéntenos un poco, ¿cuál es la técnica? Mixta la técnica, porque utiliza, ¿no?, el papel también en alto relieve con goma y el acrílico, ¿no? Estos son los huacones de mito. Son los huacones de mito, ¿no? Pero para verlo no hay que estar tan cerca, ¿no? Sino que hay que alejarse un poquito, ¿no? Y eso también, eso es la técnica. Esa es la técnica también que tenemos en uno de estos cuadros, que es el puntillismo, si no me equivoco, ¿no? De la espátula, o si no, las pinceladas gruesas que está en alto relieve. Eso tenemos que verla de lejos, ¿no? Claro. Porque, a ver, ¿dónde hay una de una, esas? Para que la gente que me está viendo, para que me crea. Walter, acércate, mira, de acá de cerca, tú ves esas... Parecen manchas. Se ve, parece este... No sé, se ve raro, pero ahora aléjate. Mira, qué maravilla, gente, es otra cosa. Eso es como tu ex, o sea, de cerca la ves fea, pero de lejos la ves bonita, ¿no? Paisaje de Jauja. Por cierto, ¿usted de dónde es? Yo soy del distrito de Chambará, que pertenece a Concepción. Concepción. Eso también es la misma técnica, ¿no? Esto es el atardecer, ¿ven? Se ve muy bien ahí los carneritos que están comiendo en el campo. Y acá está el pastor y los burros están con su carga también comiendo ahí. Oye, a mí me hubiera gustado salir. Es una quebrada donde por la quebrada pasa, ¿no?, un riachuelo donde los animales pueden tomar con facilidad. Bajan a tomar su agua y siguen comiendo el pasto. Wow. Bueno, mi gente de Huancayo, nos encontramos con Luis González, quien es profesor de canto, quien canta muy, muy lindo. Y ya nos informó acerca de... Mira, Walter, pónchalo allá. Somos honrados, gente. Bueno, quien es profesor de canto y nos va a informar acerca de un poquito más, ¿no? Hay eventos acerca de eso, ¿no? Claro, tenemos eventos y a partir de medio año casi siempre nos contratan en diferentes lugares, en diferentes presentaciones artísticas. Es así que una de las alumnas del año pasado también fue ganadora en Cotocoto del concurso folclórico y varias de nuestras alumnas de aquí de la Casa de la Cultura reciben premiaciones, ¿no es cierto? Más que descubrir talentos, todos tienen el talento, todos están por ahí, ¿no es cierto? Pero todos tratan de educar su voz, hacer resonar su voz, afinar su voz, y todos, casi la mayoría logra, ¿no? Están por ahí. Oye, qué genial, pero mira, gente de Huancayo pone... Ya tenemos la fan, quiere que cante, un pedacito, cántenos. Les voy a cantar esa cancioncita de Picaflor de los Andes. Uy, por favor. Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna,
mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna. Bueno, público maravilloso, yo les invito de verdad que vengan acá a conocer, a ver tanto trabajo que hacen con tanto amor y se van a quedar de verdad impresionados al ver tanto talento. Yo misma me quedé impresionada, realmente es muy maravilloso. Vengan todos, las puertas están abiertas de acá de la Casa de la Cultura. Bueno, gente, vamos a ver más cultura. Yo me lo llevo para que me la cante, gente.